Esta es la nueva plataforma en tus redes sociales. Sistema 603. Desde Aguadilla para el mundo. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603 presenta Contrainteligencia con Albert Grajales. Muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Contrainteligencia por Sistema 603. Le damos la bienvenida a este programa. Gracias por sintonizar en Facebook Live. Estamos en este momento. Por favor, pasen la voz que estamos aquí informando y llegando mensajes positivos y nada más por el Sistema 603. Estudio innovador. Y yo sé que para el 2022 tenemos muchos proyectos para el disfrute de usted. So, ten pendiente a eso. Quiero indicarle a ustedes que me siento muy agradecido. Todavía sigo con el pacho en los ojos y un pirata. Pero estamos aquí presentes para llevarlo lo mejor a usted, porque usted se lo merece. Quiero, antes de dejar presentar aquí a mi colega, Rafi Valle. ¿Cómo te encuentras, Rafi? A todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y a ti, Albert, que estás aquí presente. Me alegra verte. Sé que tuviste mal, estabas mal de salud. Gracias a Dios ya estás en el programa, así que me alegra mucho que estés aquí. Gracias, Rafi. Gracias por sustituirme también. Y de la misma manera, quiero anunciar que Rafi es un conocedor de muchos temas. Y hay unos proyectos con Rafi Valle que va a ser del agrado de ustedes y sobre todo de nosotros también. Todos nosotros vamos a disfrutar del conocimiento de Rafi Valle. Eso. Gracias por sustituirme. Y nada, y Alejo, como siempre, dirigiendo esto aquí, haciendo mil cosas en uno. Ya Alejo es como un pulpo, pero Alejo Rodríguez, aquí Junior, codueño, estoy aquí. Y él desea informar que usted puede seguir nosotros por Facebook. Por Facebook, estamos en Facebook Live. También ustedes, ya en un ratito, pueden ver el programa por YouTube. ¿Okay? Y lo que tiene que hacer es, cuando entren a YouTube, en Sistema 603, va a ver los programas que son de Contrainteligencia, Controversial, Planificando con Yamín y Leyendas. Todos estos programas son de Sistema 603. Lo único que queremos es que ustedes, cuando entren, miren los videos, pero también suscríbanse, por favor. De esto depende todo sistema de comunicación mundialmente, porque esto es mundial. Pues necesitamos su patrocinio y su cooperación. Pero nos puede llamar al 787-658-7092 y nos puede crear un email al sistema 603 en vivo @gmail.com. Y estamos también en Instagram y en Twitter. Y si usted no puede vernos a nosotros, pues nos puede escuchar por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. O sea, que nos pueden seguir a nosotros tanto visual como en audio, ¿ok? Y hay una nueva página que se llama NotiOeste 603, que es exclusivamente de información sobre noticias, temas sociales o algo que usted quiera comunicarse con la gerencia del Sistema 603. Que es bien importante, si usted tiene información, sea político o lo que sea, llamen ahí. Y acuérdense, NotiOeste 603 @gmail.com. Estamos completos donde quiera. Y estamos en Controversial, programa capítulo 17, el último en año, porque ya el próximo miércoles empezamos con un capítulo 1 del 2022. Para que se haga más suave ustedes, cuando ustedes vean los programas, por tanto por YouTube, pero se hace más fácil seguir este foro. Bueno, ya mismo se va a unir a nosotros otra invitada que va a hablar un tema muy bueno, muy diferente. Y es una persona muy querida en el área oeste. Rafi, cuéntame, ¿verdad que este año ha dejado todo el mundo boca abierto? O sea, uno puede hacer forecasting, predecir las cosas, pero todo ha dejado tantos crímenes, corrupción. Mira, es totalmente de acuerdo. La criminalidad en Puerto Rico ha llegado a unos niveles insostenibles.
La última vez que vi eran 80 asesinatos más que el año pasado y un montón de masacres. No sé si viste una publicación en estos días en Facebook que estaba de unas personas disparando al aire en un residencial Ah, público. sí, ayer en la noticia hablaron sobre eso. Aunque dijeron que el video fue hace 2 años, un par de años, pero es Como quiera, horrible, como es quiera, horrible. como quiera. Estamos viendo una época donde la criminalidad, y te voy a decir, es a nivel mundial. Hay países que la criminalidad está más baja, como digamos Canadá. Canadá tiene uno de los países de menor incidencia criminal. Salvador es un país que tiene una incidencia criminal bastante alta. Pero Puerto Rico, lamentablemente, pues está medio descontrolada la situación con la criminalidad y la corrupción, ambas. Y casualmente yo he estado meditando y analizando que existe una ley para la investigación contra el crimen organizado y no se está utilizando en Puerto Rico. Eso estaba pensando los otros días, la ley RICO Act y todas estas cosas de crimen Sí. organizado. ¿Por qué estas organizaciones que se están investigando no se dedican por crimen organizado? Mira, la masacre que hubo en Sidra, trágico por demás, sangrienta. De tú ver el video, ver cómo esa gente operó, desde el punto de vista operacional, o sea, no estoy justificando, operaron muy bien, o sea, hicieron Demasiado un bien. operativo perfecto. Pues eso es una organización criminal, sin duda. Claro que Y sí. cuando fueron allí, probablemente fueron un encargo de alguien. O sea, es una organización criminal. Sin embargo, en los últimos años, Puerto Rico, que yo tenga conocimiento, yo estoy pendiente de esas noticias, aquí no se ha acusado a nadie por ley de crimen organizado, digamos, en los últimos 20 años. No. Y existe una ley muy buena de crimen organizado. Y lo que estamos analizando recientemente es que, ¿qué es crimen organizado? Déjame organizar el planteamiento. Crimen organizado es un grupo de personas. O sea, de dos en adelante, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Que se dedican a una actividad criminal organizada. Esos delitos de crimen organizado están tipificados en la ley. Por ejemplo, estará el asesinato, la usura, la extorsión, la prostitución, los juegos prohibidos. Si hay una organización que se dedica, obviamente, al narcotráfico, si hay una organización que se dedica precisamente a una de esas actividades criminales, aplica la ley. Curiosamente, también te cita la ley soborno y Exacto. extorsión, Exacto. que Lo dice exacto. son casos totalmente relacionados con la corrupción gubernamental. Entonces, por otro lado, existe la ley de crimen organizado, que te da unas herramientas, que te da la herramienta de grabaciones orales no telefónicas, o sea que después en el proceso investigativo puedes grabar a la persona por medio de una orden de un juez, De un juez. ¿verdad? Entonces surge la polémica en cuanto a los funcionarios, porque los funcionarios, existe la ley especial de fiscal especial independiente, y ahí establece unos términos. Entonces yo escuché al secretario de Justicia decir que la ley, y tiene razón en cierto punto, que la ley le impide, el FEI, realizar investigaciones a largo plazo. Tiene razón porque hay unos términos. Y a funcionarios y también a estos funcionarios también. Sí, a estos funcionarios, porque no son alcaldes. Yo le digo, mira, yo me aprendí eso de a quién le aplica la ley del FEI, a cualquier funcionario que tenga el título de honorable. Exacto. Honorable jefe, honorable secretario de Hacienda, honorable secretario de Sí, Justicia, sí, honorable. sí. Todo el que tenga título honorable. Fue una forma que yo me lo aprendí, aunque no estoy seguro si a los legisladores municipales le aplican y usan el término de honorable. Pero así yo me lo aprendí. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un conflicto y hay unos términos, entonces es como que está, si es verdad lo que dice el secretario de Justicia, ¿verdad? Que eso habría que analizarlo. Pues, y si hay un abogado que nos quiera orientar sobre esto, yo no soy Claro. abogado. Pero entonces, técnicamente, tú no puedes investigar a ninguno de los funcionarios que le aplique la ley del FEI por la ley de crimen organizado. Es conflictiva, Entonces, es muy conflictiva. te diría, no, eso le toca al FEI. Pero el FEI, el panel de fiscal especial independiente, no tiene los recursos para llevar a cabo una investigación de crimen organizado. Y ustedes dirán, pero Jafi,
Pues ellos no son mafiosos, ellos no. Los corruptos es corrupción, nada más. Mire, es que tú, eso es una organización criminal. O sea, tú estás hablando de Oscar Santamaría, de los casos recientes, de Oscar Santamaría, de otro funcionario que se me escapa el nombre ahora, y el alcalde, pues mira, ya hay tres, ya es una organización. Y la cuestión del crimen organizado entrelaza con actividades legales, claro, también para crear cortinas de humo, para sostener su actividad clandestina. Y eso así. Vamos a darle bienvenida, que está en la línea nosotros. María de los Ángeles, ¿cómo te encuentras? Saludos. María de los Ángeles, María. Hello. Bueno, a lo que Alejo chequea, lógicamente. Happy, happy. Entonces. Hola. Muy, muy bien. Salud, muchas bendiciones. Saludos. ¿Cómo te encuentras? Estoy por aquí, sí. Hello. Sí, no escucha bien. Está aquí presente Rafael Valle, Rafi Valle, en el panel. Saludos. Hello. ¿Me oye? Sí, yo te escucho. Ok, y me dice, y a Rafi, ¿lo escuchas? Porque te va a estar en el panel. Sí, porque los estoy escuchando acá también. Ok, está bien, que no caiga feedback, entonces. Nada, María, estamos comentando sobre la corrupción hoy en día. Rafi está hablando de descripción del crimen organizado. Tú como mujer, ¿cómo has visto este 2021, sobre todo en los casos de los crímenes y la corrupción? Pues mira, muy buenas tardes. Antes que todo, muchas bendiciones, mucha salud, sobre todo para Rafi. Salud, y gracias. Para ti también. Gracias. Y para Alejandro. Así Alejo, que, Alejo. Y para todas las personas que nos están escuchando esta tarde. Y este tema que ustedes están trayendo, yo estoy aquí escuchándolos y me quedo sumamente impresionada cómo el universo conspira. Porque fíjate, Albert, que nosotros hablamos ayer y yo te dije, Albert, tú sabes que yo tenía una situación y no podía llegar, pero yo quería estar aquí. Sí. Así que, bien importante, porque estamos hablando sobre, cuando hablamos sobre las sectas de odio, es todo esto que ustedes están planteando. Y entonces, aunque ustedes lo ponen desde una forma, pues obviamente lo están trayendo desde lo legal, desde lo que tiene que ver, desde lo gubernamental, desde las acciones que tienen que tomar, pues obviamente la pirámide, la parte de la pirámide alta del país. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa conmigo? Que yo soy una ciudadana común. ¿Qué pasa con Alejandro, que es un ciudadano común? ¿Qué pasa con mi hermana, que es una ciudadana común? Nosotros tenemos el derecho de escoger cuáles son nuestros planteamientos ante la sociedad. Y esos planteamientos, tenemos el lado oscuro y tenemos un lado lleno de luz. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo le voy a aportar a mi país? ¿Qué yo le voy a aportar a la ciudadanía? ¿Qué yo le voy a aportar a mi familia? ¿Y qué es lo que yo le voy a aportar? Le voy a aportar creer en la justicia. Yo le voy a aportar promover el amor al prójimo, y yo le voy a aportar valores. Porque si tú, como ser humano, como madre, como padre, comienzas a trabajar estas cosas desde tu hogar, estos problemas sociales que estamos teniendo comienzan a disminuir. Así que es bien importante el planteamiento que ustedes traen, porque uno dice, bueno, caramba, pero es que esto está de mal en peor. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer este próximo año? ¿Qué tú vas a hacer este próximo año? ¿Qué tú vas a hacer como ciudadano este próximo año para que estas cosas no pasen? Y ahí es donde comenzamos a quitarle el valor a las sectas de odio. Ok, entiendo ahora. Estas son las sectas de odio. Esto que ustedes están hablando es lo que está nutriendo todos los días al ciudadano común. Tener miedo. Tengo miedo porque no sé si me van a ir a asaltar. Tengo miedo porque no puedo tener. Tengo miedo porque no sé si ese voto que di a ese incumbente, bien sea el que sea, va a dar un buen trabajo. O sea, todos estos miedos tenemos que ir
trabajando a través de nosotros ya no como individuos y regalándole ese acto de justicia, ese acto de amor al prójimo, a los demás. Pregunta Ángela, entonces, está hablando de, en sí, desde el ser humano, de que sale de su hogar, pasando por escuela, todas esas cosas que ha aprendido el ser humano, todas esas acciones que toma voluntariamente, pero se genera tanto del mal o del bien, tú quieres decir, que uno elige. Pero fíjate que tú me traes un punto bien hermoso, y él dice el ciudadano que está en su hogar. Tú sabes que, aunque sea el gobernador de Puerto Rico, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, tuvo que tener unas bases, y esa fue la base, el hogar. Y nosotros entonces vamos viendo cómo la sociedad, cómo nos materializamos tanto que le quitamos a nuestros hijos e hijas muchísimo del tiempo de calidad que le dábamos antes, que teníamos nosotros antes. Y entonces vamos materializando. Mira, tú puedes, es bien increíble ver cuando uno ve una masacre y tú dices, Rafi y Albert, uno dice, caramba, pero si se están matando por unos tenis de marca y una cadena de oro. Y entonces tú dices, ven acá, pero este hombre se está cogiendo 7 años o 10 o 15 años de cárcel por tener una mansión. La dignidad, la integridad, todas esas cosas que tú dices, pero que es increíble, o sea, ¿cómo? Porque tú vas a coger una cárcel o vas a dejar que te mancillen, que tu familia la... Y mírate esto. Por tener esposa. Mírate esto, María, que ahora volviendo con Jafi ahora. Tú sabes, Jafi, que cuando nosotros tuvimos el gobierno, ¿cuántas veces teníamos nosotros coger la ley de ética, pasar los cursos? Tenemos que coger cursos de ética. Claro. De ética. Entonces, estos corruptos recientes, ellos tuvieron que coger el adiestramiento de ética varias veces. Ellos, ahí que entra la maldad. O sea, no es lo mismo que decir, ah, fue el poder que corrompió. Mira, ahí te dando la razón a María. Esta gente ya viene con, yo creo que vienen con maldad. Ya eso no nace, Jafi. Porque ellos sabían, se están metiendo con una ley de ética y con todo eso. Violaron a Puerto Rico completamente. Mira, claro que sí. Pues claro, eso de que tú me vengas a decir a mí no, porque el poder, no, ahí había una agenda escondida. Y lamentablemente, pues tú sabes, ya no estamos en los tiempos de antes que las cosas se hacían con papel y lápiz. Ahora cualquiera te graba. Sí, pero y de hecho, hablando de grabación, Jafi, tú tienes un punto que iba a decir, ¿qué quiero decir ahora mismo? Sí, que en términos, y sin desviarme del tema, ¿verdad? Pero se quedó en el aire, que la ley de crimen organizado, hasta donde yo entendí por las expresiones del secretario, no aplica a los altos funcionarios, como que no, porque si yo tengo un término para investigar, que hay un término de 90 días del FEI, mira, con la ley de crimen organizado eso no se puede hacer. Entonces pues tendría que notificar al FEI y el operativo lo tiene que hacer el fiscal especial independiente. Y no tiene persona. Yo siempre he dicho que esa ley del FEI, con todo respeto, había que evaluarla bien porque se está entrelazando con otras jurisdicciones. Entonces, no, de verdad, no hay acción firme para determinar ciertas cosas y perjudica investigaciones. Y bueno, yo lo estoy diciendo por el pasado que hemos tenido nosotros. Sí. A lo que dice ella, el valor moral, por ejemplo, en estos alcaldes de Javi, por ejemplo. Definitivamente, a veces yo pienso que van con la intención ya de cometer fraudes, apropiaciones ilegales. Y es como dice ella, o sea, vienen con esas raíces malas. Y pero fíjate, mientras ella estaba hablando, y sé que me está escuchando, y me gustaría que abundara sobre eso, salió una noticia en estos días de una mujer joven que se dejó influenciar o adoctrinar por un reverendo y se fue a un monte en Ajunta por allá porque había un maremoto que iba a tapar a Puerto Rico. La reverenda de Perú. Y eso pues sería bueno evaluarlo en términos de cómo esa secta pudo influenciar con una idea falsa, porque
un maremoto que cubre Puerto Rico entero, eso nunca se ha visto, ¿verdad? Un meteoro gigante. Exacto. Y como un senador del Partido Popular, pues resultó que era, dijo que Sí. fue una vez que fue, pero aparentemente fue dos o tres veces, donde está ministro, ¿verdad? Yo sé que hay una cuestión de fe y cada cual tiene libertad de creencia, pero uno tiene que saber discernir cuando tú estás recibiendo una información correcta o una información fantasiosa, ¿verdad? Y eso, pues, me gustaría, pues, que lo pudiéramos discutir. Oye, María, ¿estás consciente del caso de la Junta? María. María. Ok. Sí, ese caso fue bastante raro. No es la primera vez que en Puerto Rico pasa eso. Sí, te acuerdas el su hecho hombre. Pero ¿cuántos casos he caído en las manos nosotros de corrupción, de falso, de reverendo y todo? O sea Sí, ahora, que. ese caso, Rafi y ajá. Albert, les Sí. comento que el problema que tenemos aquí, cuando pues, estaba siguiendo la noticia esta de la secta, es Ajá. la salud mental Exacto. también. Si tú viste, si usted, yo, veo que Rafi lo estaba siguiendo bastante bien, la gente que estaba allí estaba, toda esa gente que estaba allí necesitaba ayuda. Claro. O sea, Incluyendo el esa senador. gente Sí. necesitaba ayuda. Y tú sabes que hay muchísima gente ahora mismo a gritos, tienen tantos temores, nos siembran tanto miedo todos los días que la gente está a gritos pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Y por eso es que entonces llegan estos charlatanes, porque, Dios mío, es que no podemos llamarlo de otra forma. Y entonces, pues, se nutren de esas personas que están, algunos de ellos estaban bien malitos, bien malitos, bien malitos, eran como para hospitalizarlos. O sea, era gente que estaba bien malita como para llevarlos a ingresar. Entonces, a ese nivel como llegaron ahí cualquiera, saque eso. Y es preocupante, ¿no se acuerdan hace Y unos 20 años el caso de Guyana? entonces, ay, de Guyana. Sí. Sí, y entonces vemos cómo esta gente, y entonces hay una, vuelvo al punto inicial, el punto del amor. Necesitamos retomarnos nuevamente, necesitamos nuevamente conectarnos los unos con los otros. Estos han sido 2 años bien difíciles, han sido 2 años en los cuales pues no nos podemos tocar, las familias pues algunos se dividieron en 2 partes, porque entonces tenemos los que están a favor de la inoculación y los que no, y entonces se ha ido dividiendo y se ha ido segmentando la sociedad, y no solamente en Puerto Rico, porque no solamente lo estamos viviendo nosotros en la isla, esto está pasando a nivel global. Eso así. Y sí, porque hay veces que nosotros decimos no, porque es que en Puerto Rico y barrimos el piso con nosotros mismos, no, tenemos que quitarnos esa manía también. Nosotros somos gente buena, un pueblo de gente linda. Vamos a ver esas cosas positivas que tenemos como pueblo. Vamos a empezar. Una de las cosas que yo recomiendo, que les recomiendo a la gente es, mira, vamos a cerrar este ciclo que han sido 2 años, ¿no? Desde el 2019, 2020, 2021. Vamos a cerrar este ciclo y vamos a comenzar este ciclo con alegría. Vamos a comenzar este ciclo con amor. Vamos a comenzar este nuevo ciclo con una nueva perspectiva de la forma en la que yo trabaje con mi centro, con mi ser. Yo voy a trabajar con el tuyo, Albert. Yo voy a trabajar con el tuyo, Rafi. Yo voy a trabajar con el tuyo, Alejandro. O sea, voy a ir mejorando todos los días mi forma de ver la vida, mi forma de conectar con los demás. ¿Por qué? Porque entonces yo no necesito como ser humano un ancla para que llegue alguien a decirme, mira, el mundo se va a acabar. La realidad, y esto no lo, esto es un tema bien importante que podemos tocar en algún momento, yo sé que Sí, ustedes, pero no. el tema de la muerte, todos en algún momento nos vamos. Sí, es un tema que no hay que tocar tampoco la muerte. Ajá,
La muerte es algo, vivir y morir, eso es la parte, es lo único seguro que tenemos. Y es natural. Y es natural. Y entonces la gente viene, no, porque es que el mundo se va a acabar. Mira, tú sabes que tú puedes... Cuando yo me levanté de esta silla, me da un pata tuya y quedé, y se acabó el mundo para mí. Se acabó el mundo para otra persona. Tú diste un toque ahí, un mensaje hace ratito, y está coincido con Rafi. Volvemos con el ser humano que hace las actividades, tanto criminales, porque, pero, y estamos hablando, tú hablaste sobre el concepto de amor. Ahora, yo sé, cuando tú hablas de amor, los que estamos aquí presentes, lo están escuchando, entienden, porque tenemos unos valores, pero hay gente que malinterpreta el concepto de lo que es amor. O sea, que lo entienden de una manera totalmente diferente, a un amor egocéntrico, un amor a sí mismo, y no existe amor, como los psicópatas que no entienden cosas a sus convenientes. Y estamos viendo que está evolucionando la juventud menos familiar, por todas las cosas que tú dijiste, María, en lo de pandemia, todas estas cosas. Y están más alejados. Y estos jóvenes, va a llegar un momento dado, van a ser líderes del futuro. Y imagínate los líderes que tenemos actualmente, a pesar que estamos postraumáticos con todos los problemas que hemos tenido en el pasado de los líderes que han fracasado y el crimen, imagínate en el futuro. Pero mira, vamos a poner una pausa. Vamos con el tema. Y vamos a crear reflexión sobre el 2021. Vamos para la pausa comercial y regresamos en Contrainteligencia por el sistema 603 TV Online and Radio. Regresamos en breve a Sistema 603. Soy Antonio López Figueroa, comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico. En esta Navidad, mi gente buena se une en un mensaje de amor y empatía. Respetemos la vida, no más balas perdidas. Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Para citas llame al 939-438-5614. Tienda de camisetas Empresas Julián en Isabela, Moca y Añasco. De todo en artículos de promoción. Ideal para clases graduandas, negocios, empresas y actividades. Uniformes escolares, bordados, transfers, serigrafía, sublimación. Personaliza tu camiseta en tiendas de camisetas Empresas Julián. Llame o visite su tienda más cercana en Isabela, Añasco y Moca. Tienda de camisetas Empresas Julián. ¿Deseas verte y sentirte bien renovada y cambiar de look? Visita Cecilia's Hair Salon de Isabela. Te ofrecemos tintes, colores fantasía, tratamientos, queratina, Brazilian Blowout, extensiones, cortes de estilo, maquillaje sencillo, maquillaje en airbrush, depilación, uñas acrílicas, uñas en gel, manicura. Abrimos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Miércoles cerrado. Para citas, llama al 787-239-8000.
6776, Cecilia's Hair Salon, en la avenida Agustín Ramos Calero de Isabela. Ven y recarga tu energía y comienza tu día visitando Herbalife Nutrition de Isabela, dedicado a la venta de productos de nutrición interna y externa, cremas para la piel, cutis, se hacen diferentes sabores de batidas, waffles, Nutriball, entre otros. Hacemos evaluaciones gratuitas, abrimos todos los días. Te invito a mi club de nutrición, Herbalife Nutrition, en Avenida Agustín Ramos Calero, 7444 en Isabela. Llama ahora al 787-554-9691. Janice Sweet Desserts. Elaboramos todo tipo de entremeses, bizcochos, charlotas, bandejas de cortes fríos, frutas y candy bars. Para cualquier actividad, llama ahora para ordenar al teléfono 939-286-1266. Janice Sweet Desserts, en la barriada Corchado de Isabela. Las cosas frágiles necesitan cuidado, tus uñas también. Visita a Kiria Feliciano, Salón de Uñas y Estética en Isabela. Ofrecemos servicios de manicuras, shellac, pedicuras, food detox, faciales, tratamientos corporales, remociones de verrugas, laminado de cejas, depilación en área facial. Kiria Feliciano, Nail Studio and Aesthetic, en la avenida Agustín Ramos Calero de Isabela. Para citas, llame ahora al 787-678-3658. Esto es Sistema 603 Radio TV Online. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema603envivo@gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, NotiOeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603@gmail.com. Sistema 603 y NotiOeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. Regreso a Sistema 603. Estamos en el programa Cuánta Inteligencia por Sistema 603. Estamos en episodio número 17. Estaba aquí acompañado con Rafi Valle en los controles y Alejo Rodríguez Jr. Estaba aquí. Entonces estamos hablando sobre, reflexionando un poquito. Tú diste un punto, Rafi, sí. De la educación. Esta muchacha que se fue para el centro de la isla, para allá, para una montaña alta, era huyéndole a un maremoto, ¿verdad? Sí. Entonces, tú te pones a pensar, bueno, ¿cuán grande puede ser un maremoto? O sea, para que sea un maremoto así de grande, tiene que, como bien dijiste, tiene que haber sido un meteorito gigante que caiga. Sí. Lo que quiero decir con esto es que si tú tienes los conocimientos básicos, la educación, la... Y no te hablo de educación de alto nivel ni de universidad, estoy hablando de que tú seas una persona que lea, que te instruya. Que te informes. Pues es más difícil tú caer en este tipo de secta, porque hay cosas que tú realmente podrías determinar que son imposibles. Claro, a veces tú puedes tener conocimiento del mundo y la fe, porque la fe es algo...
Pensamos en la fe y pensamos que es bueno, ¿verdad? Pero tú puedes tener fe en cosas malas. Por ejemplo, los luciferinos, sí, pues tienen su fe puesta en Lucifer. Claro, es un tema bien complejo. Bien profundo. Bien complejo porque los luciferinos se dividen en varios. En varios, sí. Entonces te hablan de luciferino como un ángel de luz, como un ángel de bondad, como una persona, un ente bueno. Y está el luciferino que te ve esa. Es como el malo, el que todos conocemos, ¿verdad? Y tú puedes tener la fe puesta en uno o puesta en otro. Y entonces a veces la fe nubla el conocimiento, ¿verdad? Porque entonces tú dices, no, lógicamente esto no puede pasar. Pero por fe sí puede pasar. Y entonces, pues a veces pues, uno tiene que establecer un balance, ¿verdad? Que si la persona pues tiene su credo religioso, por lo menos tiene un balance con las realidades y que se informe constantemente con los hechos, para que no pase. Hay que estudiar. Hay que estudiar. María, y esto es un tema que tú dominas muy bien, María. María, es que perdonen. Pues mira, estoy para acá. Estoy acá, sí. Miren. Lo que pasa es que hay una cosa que es la fe y otra cosa es el fanatismo. O sea, la fe te ayuda a mover montañas, pero otra cosa es estar fanática y ese fanatismo es el que te va a llevar a la incoherencia. El fanatismo es sinónimo de incoherencia. Y entonces tú empiezas a entregarle tu poder a otra persona, el fanatismo. La fe no. Perdona, María, ¿te puedes pegar un poquito más el teléfono, por favor? Sí, sí, sí. Que soy el hijito. La fe se trata de ese ser crístico, ¿no? Ese ser búdico, ese ser de luz que vive en ti, que va a, es el que va a esa iluminación, ese estado de iluminación, esa verdad, y esa verdad es el amor incondicional. Y el fanatismo es sinónimo de llegar a lo ilógico, a lo que cuando tú le entregas tu poder a otra persona, y entonces no te ves tú en todas tus posibilidades, y comienzas a verte como si, lo que pasa con la señora esta, con la peruana, ¿no? Que es el tema, pues, es el mejor ejemplo que estamos teniendo. Pues ella vino y vino con un cuento. Rafi y Albert, no es la primera vez que esto pasa en Puerto Rico. Esto pasa en Puerto Rico a menudo, ¿ok? Sí, eso es cierto. A menudo. Y yo que se ha ido para adjunta y todo el mundo, yo le comentaba los otros días a mi hermano y yo le decía a mi hermana, pero que tiene adjunta que toda esta gente llega y vamos para allá, para adjunta, mira, si aquí un maremoto te coge y nos lleva a todos por igual, esto aquí no hay forma de y como dice Jaffi, si tú estás educado, sabes, por lo menos lee, te pone el día, sabes lo que cosas que son pueden pasar o las cosas que son fantásticas, que son fuera de la realidad. Y esas cosas, pues estar educado, informado, bien importante. Claro. Y eso es un punto que hay que dar fuerte. Pregunta. Pero, ajá, dime. Pero aquí hay un punto importante que trajo Rafi, y ya es un punto que ya lo sacamos del contexto de nuestro diario vivir. Al contexto, Rafi lo lleva a un escalón más espiritual, ¿no? Cuando entonces tenemos la lucha del yin y el yang, la lucha del bien y del mal, que es una de las esencias y las bases de la vida, y que ya esto es tema como harina de otro costal y un tema de conversación bien filosófico y bien profundo, porque realmente... ese punto de inflexión que existe entre la luz y la oscuridad es un punto que puede ser personal, pero fíjate la palabra que voy a usar, tribal. Tribal. Te estoy hablando de tribu, no te estoy hablando de sociedad.
te estoy hablando de tribu. ¿Por qué te estoy hablando de tribu y no te estoy hablando de sociedad? Porque esa es eso que la vida, de lo que es la vida, es como, pues no te estoy hablando de sectas, no estoy segmentando a la gente, la estoy tribalizando, ¿no? María, estamos teniendo problemas con el audio. No sé qué está pasando, que está en ti sale, pero estamos pendientes a ti. Afi, ¿qué tú crees que se puede hacer para el 2022? O sea, esto es una cosa, es como un sueño hecho realidad, que es difícil de alcanzar, pero no es imposible. ¿Qué se puede hacer el 2022 para, por ejemplo, en la rama de nosotros, que es más bien de ley, orden, corrupción, todas esas cosas así? Bueno, en términos de eso, ya yo me iba a ir por otro lado, ¿verdad? En términos de eso, pues, los que tenemos oportunidad de estar en estos foros o en la radio, debemos expresar nuestras ideas y nuestra molestia con alguna injusticia, con la corrupción, con las leyes que chocan una con la otra, que me parece que la del fiscal especial independiente y la de crimen organizado chocan. Tenemos que hacer conciencia, y cada vez que te encuentres con un legislador, traerle el tema, ¿verdad? Yo creo que no debemos flaquear en la lucha contra la corrupción. Yo le estaba diciendo a un agente del FBI hace poco que ya mi faceta de investigar la corrupción y crimen organizado pasó, pero la lucha continúa. Ahora continúa desde los micrófonos, ¿verdad? Desde la radio, programas como este. Y por eso es que se creó este programa Contra Inteligencia, para tocar temas de ciudad pública, ciudad nacional y otros temas, porque somos, pues, guerreros ya de otro nivel, y por eso traemos estos temas. Sí, siempre estamos a disposición de la gente que se enfrente con una situación de corrupción y quisiera y no sabe cómo manejarla, pues nosotros le decimos dónde, quién tiene que ir y cómo manejarla, ¿verdad? Yo creo que no debemos perder las esperanzas, y a los funcionarios que todavía investigan corrupción, que son muy pocos, ¿verdad?, en Puerto Rico, que no pierdan las esperanzas y hagan su trabajo como tienen que hacerlo, fuera de líneas partidistas, fuera de tu propio ideal. El corrupto no tiene partido, el corrupto es corrupto y punto. Utilizó un partido para alcanzar una posición, para poder hacer las apropiaciones ilegales, la extorsión, el soborno, para robar. Así que no arriesgue su posición por ayudar a ninguno de estos funcionarios corruptos. Y yo estoy de acuerdo con Rafi. Hemos visto, nuestra experiencia de trabajo, hemos visto personas, pues, con cara de oveja y son lobos detrás, y cómo han destruido el sistema de gobierno. Tenemos que tener ojo a esas cosas, pero también tenemos que invitar a esos legisladores. Ya las leyes están, es fortalecerlas, analizarlas, y buscar peritos para esos temas, porque es como tú dices, la ley del crimen organizado es clara. Sí, está ahí. Yo lo que creo, yo a veces veo la hipocresía, y aquí voy a atacar quizás fuerte, pero yo escucho al secretario de Justicia decir, no, que tenemos que hacer una enmienda constitucional para poder grabar llamadas telefónicas. Nuestra constitución lo prohíbe. Y sale Tomás Rivera Chávez y dice lo mismo. Y sale el gobernador, que sé que es tu amigo, pero se va a llevar su cantazo. Sale el gobernador diciendo lo mismo. Y yo le digo, bueno, la idea no está mal. Pero en realidad, si tienes una ley de grabaciones orales no telefónicas, tienes una ley de crimen organizado y no la has utilizado, no has utilizado esa herramienta, ¿para qué quiero otra herramienta más? Sí. Pues demuestra que puedes utilizar las que tienes. Y eso, pues, me molesta, ¿verdad? Entonces, por otro lado, no, para poder atacar la corrupción. Mira, para atacar la corrupción necesitas, aparte de la educación desde el hogar y la casa, necesitas funcionarios capacitados para investigar, que no lo hay. No. Mira, vamos a aprovechar que mi hermano Ralph Grajal está en la línea. Ralph, saludos de la Academia KMK de Aguadilla, Escuela Campeona. Siempre te amo mucho, Ralph, y la familia. Ah, tenemos a Edwin Cardona. Saludos al gran maestro educadora, y tenemos al gran maestro también, a Wilfredo Ejera, compañero de muchos años. Wilfredo,
Saludos, Wilfredo. Y la leyenda viviente de William Payette está en la línea. William Payette, un fuerte abrazo. Y yo sé que tú tienes tremendos recursos en los tuyos, la señora María de los Ángeles. Pero nada, gracias por sintonizarnos y por apoyarnos y darle share, like. Tenemos que invitarlo a ellos uno por uno para que podamos hablar con ellos. Entonces, bueno, la política corrompe todo, Javi. Tú sabes que eso es así. Yo diría que la política... Bueno, no la política. La gente que se usa en eso después de esto. El partidismo y el fanatismo. Eso sí que corrompe, porque a veces tú ves un issue. Yo me he dado caso que yo estoy defendiendo un procedimiento, digamos por Facebook, y muchas personas lo cogen como sí. Si fuera algo defendiendo. No, él tiene un debido proceso, hay que hacerlo así. Y a veces llega el fanatismo a tal extremo que confunden tus expresiones con un político partidista. Y en realidad no es así. Yo lo que creo que es hora ya de que no defendamos corruptos, de verdad. No, no, y esto se tiene que acabar. No sé si María, tú estás en la línea. María, ¿estás en la línea? María. Sí, estoy aquí. Ok, porque te perdiste un momento dado, se perdimos el audio. Y sí, estoy aquí. ¿Me están escuchando? Ahora sí. María, ¿qué tú crees que podemos hacer para el 2022 para mejorar todo esto? ¿Qué tú crees que se puede hacer? ¿Qué? Pues, tú sabes que, Albert, yo he creado, este ha sido bien un proyecto bien, y yo he creado que es un manifiesto, y ese manifiesto está dividido por días, y entonces en esos días vamos a escoger días para tener, para pensar bien. Días para dar gracias. Y yo creo, y lo quiero, lo estoy compartiendo, lo voy a comenzar a compartir en las redes sociales, porque realmente, pues yo creo que siento un ratito y lo termine. Porque realmente yo creo que todo esto se puede mejorar con un plan. Con ese plan que cada persona debe de tener, no importa qué religión seas, porque, por ejemplo, pues yo soy una libre pensadora. Yo practico, pues si tú me dices a mí que vaya a la iglesia católica, yo voy a la iglesia católica. Si tú me dices a mí que vayas a compartir con un grupo budista, pues yo voy a compartir con un grupo budista, ¿no? Todo lo que me traiga luz, todo lo que me genere vida, cosas positivas. Si yo quiero, pues sencillamente leer mensajes positivos sin ponerle ningún ni a nadie, que ese ser supremo sea yo misma, pues también. Pero lo importante de esto es comenzar, Albert y Rafi, una reeducación. Nosotros tenemos jóvenes criados frente a televisores matando gente. Sí. Pues, o sea, tú ves que cogen un revólver, cuando tú ves esas fotos tan terribles que ves, cogen un revólver y empiezan a matar a la gente, como, pues claro, obviamente, porque desde que tiene 5 años, eso fue lo primero que les regalaste, un juego de video donde se mataba a la gente. Sí, está feo. Y entonces, pues ahí, o sea, tenemos, le lavamos el cerebro. O sea, nosotros tenemos que comenzar a trabajar con esta sociedad. Ahora, voy a darle un punto a favor a los padres modernos. ¿Tú sabes qué? Yo tengo tres nietos y yo veo que los papás modernos le controlan los juegos de video, le controlan. O sea, ellos están como que ya empezaron a despertar, comenzaron a despertar. Así que nosotros vamos a crear en nuestra sociedad planes de contingencia para el amor, para enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a amarnos, a respetarnos. Es que ahí la base de toda esta situación está dentro de lo que nosotros tenemos en la familia, en el hogar, en las estructuras. Y eso hay que comenzarlo de nuevo a trabajar, sin lugar a dudas. Así, este año vamos a crear, lo primero, mira, en vez de pensar cuáles son mis metas para el año que viene,
Bueno, pues rebajar, comprar un carro, tener una casa, todas esas cosas que las puedes hacer, claro que sí. No, vamos a cambiar esa expectativa y vamos a crear que yo voy a tener un hogar lleno de paz, yo voy a tener un hogar lleno de amor, yo voy a criar unos hijos y unas hijas con respeto, yo voy a respetar a mi prójimo, yo voy a respetar a mi vecino. Yo voy a enseñar a mis hijos a respetar. Yo voy a enseñarla, yo voy a educar a la gente a que la basura no se tire en la calle. O sea, todas esas cosas que son tan simples, cotidianas. Y yo estoy muy de acuerdo contigo porque yo entiendo, y yo sé que la expresión máxima de amor es el respeto. Si uno tiene respeto a sí mismo, al prójimo, este país pueden marchar mejor. Mira, María de los Ángeles tiene proyectos pendientes con nosotros. Ustedes van a estar pendientes a María de los Ángeles, que ella pues toca estos temas espirituales y pronto va a ser parte de la gran familia del Sistema 603. María, te deseo a ti, a tu esposo, a toda tu familia, de parte del Sistema 603, de Javi, de Alejo y de este servidor, un feliz año nuevo, y sé que va a estar con nosotros con estos proyectos nuevos. María, dale un fuerte abrazo a Willy, que no lo he visto en toda la Navidad, en todos estos días, porque sé que estuvo malito, y además pues la cuestión de esta de la pandemia, así que por favor dale un fuerte abrazo de mi parte. Sí, de nuestra parte. ¿Cómo no? Y nada, pues entonces tenemos, María de los Ángeles, estén pendientes a nuestro querido público del Sistema 603, que pronto va a haber más variedad de programas, y entre esos proyectos está la señora María de los Ángeles Torres. María, muchas gracias por tu participación en el programa. Muchas gracias a ti, Albert, por invitarme, a Alejandro, a Rafi, los saludos a Will, muy bien recibidos, y pendiente que vamos a tener una actividad muy viernes, me encantó, quiero decirle a la gente que le dé like, que entre a las páginas, que se suscriba, porque realmente la energía que tiene este espacio que creó Alejandro ahí es increíble, así que empiecen a compartir. Gracias. Para estar creando y compartiendo cosas buenas y positivas. Gracias. Gracias, mucho amor, mucha luz y muchas bendiciones. Y como siempre les digo, como un tallo de luna, deja que los ángeles te guíen por tus caminos siempre. Amén. Bendiciones para todos. Amén. No, y gracias. Y de parte de Alejo, él está muy agradecido y nos estaremos pendientes para más cositas tuyas. Bueno, Jafi, una preguntita. Entonces, esto es un chiste, porque vamos a romper el patrón. Yo conozco a Jafi porque me dio por no sé cuánto, de los 80, ¿no? más de 30 años, y nosotros somos muy buenos amigos. Y se apoyó, traigo a Jafi aquí porque Jafi y yo tenemos creado diferentes políticos por muchos años, pero eso no quita a nosotros de gufiar nuestro propio partido y hablar las calidades de tras bastidores. Sí. Y nosotros podemos... No, si tenemos que hacer públicamente, lo hacemos también. Exacto. Y eso, pues, por eso yo traigo a Jafi, porque no todo el mundo ve una rama, porque Rafi estuvo envuelto en la política muchos años atrás. Pero si hay alguien que me gusta hablar temas objetivos, de manera objetiva, es el mismo Rafi. Y por eso es que Rafi tiene un proyecto también pendiente aquí con nosotros. Por favor, ten pendiente. Rafi, ¿algún mensaje antes de terminar el programa? Bueno, se despide el año, ¿verdad? Dos días. Estamos ahí. Hoy es miércoles, jueves, el viernes se despide el año, ¿verdad? Claro. Un mensaje principal. Ni una sola bala al aire. Ni una sola bala al aire. Y de verdad, este año 2021, ¿verdad? 2021 ha sido un año bien difícil. Todos hemos perdido amigos, familiares. Esto de la pandemia, pues, nos encerró. Nos tiene con grandes limitaciones, no nos podemos abrazar, no podemos visitar amistades. Vamos a pensar que el 2022 va a ser mejor, que no perdamos tiempo torturándonos en lo que pasó, sino vamos a tener una mentalidad positiva para el año que entra. Claro que sí. Y desearle a todos, ¿verdad?, un próspero año nuevo. Gracias, Javi. Que Dios los bendiga. Amén, y gracias por ser. Yo, de mi parte,
Le digo a ustedes que gracias por participar, por ser parte del programa Contra Inteligencia del Sistema 603. Gracias por seguir el Sistema 603, porque estamos levantándonos. Yo creo que el éxito de todo esto depende de usted. Ahora, todos estos mensajes llegan si ustedes los pasan hacia el frente. Sabe que aquí tenemos toda la buena intención de creer un Puerto Rico mejor. Ahora, por favor, escuchen lo siguiente. Hemos pasado por pandemia, huracanes, temblores. Pues mira, si estamos aquí vivos es porque Dios lo ha querido de esa manera. Yo entiendo que tenemos que lamentarnos, tenemos que pasar por situaciones difíciles, pero no podemos tener el espíritu ñoño. Lejotista. ¿Entiendes? El espíritu ñoño no, ¿sabes? Luchen, luchen constantemente, pero no lleguen a un espíritu ñoño. Dejotado. No, usted para cesa de pelear por una vida mejor el día que usted tiene que partir de esta tierra. Mientras tanto usted respire, tiene que seguir luchando de la manera que usted entienda posible a la mano de Dios. Pero tiene que vivir, tiene que sea juicioso, señores y señores. ¿Okay? Porque la vida es preciosa y estamos todos bendecidos. Muchas gracias y lo esperamos el año que viene. En enero 2022, con el capítulo número 1, que tenemos grandes invitados. Tengo pendiente al jefe del DEA de Puerto Rico en Dallas, Javier Peña, que es más conocido en la serie Netflix por Javier Peña, personaje de que va a estar en nuestro programa. Posiblemente el gobernador también va a estar en nuestro programa. Va a haber varios alcaldes también que vamos a entrevistar sobre el plan que tienen ellos en referente a seguridad pública. Tenemos a funcionarios de la CIA inactivo y activo que posiblemente participen también y del FBI. Pues nada, hay muchas cositas buenas para el 2022 y gracias por su sintonización y por favor dale share, like y nada, los veremos pronto. Gracias Jafi de nuevo. Alejo, gracias. Muchas gracias por todo. Feliz año nuevo, Alejo. Bendiciones. Felicidades a todos. Chao.